Yo te voy a preguntar, ¿no es Robin Hood el hombre? ¿No es un flechero? Porque arquero significa eso. Oye, pero tú eres palomo, di que Robin Hood. Ay, este tigre está loco. No, va. Este tigre no va a poner. No pone la cara. La tarima para mí no tiene resultado. Porque usted nadie lo va a apoyar. Usted puede tener el tema más duro del mundo. Y si usted no lo conoce, usted no suena en ninguna parte. No coja tarima, mi loco. Rechace eso. Búsquese su cuarto por otra parte hasta que llegue su tiempo. Le llegaste. Mira, yo te voy a llevar a la contraria. Lamentablemente te la voy a tener que llevar. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Christian Blake. En esta ocasión, mi gente, me encuentro con el arquero. Un aplauso, ¿qué es lo que? Arquero, ¿qué tal te sientes? Oye, yo me siento bacanísimo, de verdad. Hoy tengo un adulto. Y bacano, ¿entiendes? Porque la gente está activo con uno. Ya, ya. Arquero. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿no es Robin Hood el hombre? ¿No es un flechero? Porque arquero significa eso. ¿De dónde proviene ese nombre que tú te pusiste arquero? ¿Es para cantar, para ser cantante? ¿Cómo proviene ese nombre? Oye, pero tú eres palomo, di que Robin Hood. Ay, este tigre está loco. No, mi loco, tú sabes, uno lo que arquero, ¿tú me entiendes? Que si uno tira, uno explota, ¿entiendes? La acá de uno, los que tiran es bomba. Uno es los que detona de una vez, ¿entiendes? Y por eso te pusiste tú el nombre de arquero. Arquero, ¿entiendes? Eso es una vaina de más allá, ¿entiendes? Atrás. Yo me voy a curar a pira contigo, me di cuenta. Ven acá, ¿qué fue? ¿Cómo fue, Carlos? ¿Estás fumado? ¿Que tú estás fumado? No, lo que tú sabes es que uno para estar heavy. Uno anda en un barco verde en la nube. ¿En el mundo del arcoíris que tú andas como Javi? No, arcoíris no. Uno anda en un barco verde, tú sabes. Natural. Ah, ya. Detrás de cámara yo te vi como prácticamente como si tú estuvieras en guerra con unos cuantos artistas, porque te vi como la forma, la expresión y eso. ¿Tú actualmente estás en guerra? ¿O has tenido algún problema con un artista del género? Loco, tú entraste fuerte, oíste. Uno no quería hablar nada de eso. Pero en realidad, aquí en Mosca no, uno no puede dársela a nadie. Porque aquí, óyeme, aquí es lo que es pila de palomo, artista palomo. ¿Entiendes? Pero ven acá. ¿Cómo tú dices que no se la puede dar a nadie? Porque hay artistas que son buenos, que tienen buen corazón. Hay que son de mal corazón. Quizás tú no te has dado la oportunidad de tú conocer artistas buenos. Aquí no hay ninguno de buenos corazones, óyeme. Ahí hay pila de tita, óyeme. Productores que se la privan en duro y no me dan ni por lo tuyo a mí, porque a mí he quedado mal obligado a terror, ¿entiendes? A tita que tienen pila de años de que, pues, y se le han dado toda la oportunidad del mundo y no han bregado como es. Ahí está Ronnie, mi loco, ¿entiendes? Oh, no, que le dicen. Ven acá. Deja tu loquera, yo sé que es para nada tuyo, vaina, pero tú sabes que yo exploto del mundo, yo no ando en gente. ¿Quién fue ese? ¿Cómo fue? Nah, yo no te voy a dar algo. Tú que mataste a Ronnie en la melodía, ¿te hizo algo Ronnie que tú quizás? No. Ese tipo no me ha hecho nada a mí, pero el problema es que ya debería estar representando a Mosca y un palomo. Tigre no tiene flow, no tiene. ¿Cómo fue? Solo tú mismo, ¿eh? Que Ronnie en la patronal de la laguna rompió, ¿qué tú crees de eso? ¿O fue que le pagó un padre primo? Que si fue porque le pregunté a un padre primo, dije que rompió, según dice no, Carlos. ¿Eh? No, mi loco. Usted sabe que si usted en verdad sabe de música, Ronnie no. Ronnie tiene que ponerse a escribir, tiene que apretar el lápiz como le dijo Químico a Rochi, ¿no? ¿Entiendes? Tiene que apretar el lápiz. Es que Ronnie tiene mucho tiempo en la música, por eso es que tú lo dices. Óyeme, si, ahí está, vamos a llegar ahí. Si tiene mucho tiempo la música, debería de estar maduro. Entonces Tigre no da, no tiene nota, no da nota. Oye, ese niño dice que Ronnie la melodía, Tigre tampoco melodía tiene. No haga eso. Oye. Pero ven acá. Yo que una vez me está diciendo Carlos a mí que con un problema que con secreto, una vez que Ronnie que grabó una vaina, háblame de esa vuelta, que supuestamente era que era de Navidad sin ti. ¿Eso era verdad? Navidad sin ti en realidad es lo que puso el coro. ¿Entiendes? Es lo que puso el coro. Él no, tú sabes que hay letras que en realidad no están a nivel de Ronnie. Dio un aire de una canción y se puso rápido y vainito y comenzó a demandar por el coro. Pero no fue letra en realidad. Ok.
Aparte de la tira, vamos a enfocarnos ya fuera de tiradera. Ya yo sé que tú estás en guerra con esa gente que tú mencionaste. Productores más, oíste, para de productores nada, que no están de nada. ¿Entiendes? Espérate, tú lo mencionas aquí, vamos a ver a qué tipo tiene grano. Dale. Hay un tipo en The Beat que le dicen en YouTube, no te voy a dar nota para que la gente no lo busque y coja fama. Ah, no, porque yo no ando en esa. No, porque eres tú que estás en guerra, no soy yo que estoy en guerra. Si te estás en tu huerta y esos tigres le coge personal la vuelta a la guerra. Yo doy problema donde sea. Que me frenen. Oye, Rafa. No. ¿Qué tiempo tú tienes en la música prácticamente? Yo tengo en realidad más o menos del 2012 para acá. ¿Entiendes? Tengo del 2012 para acá. Quien me metió a mí en realidad en la música, o sea, no es que me metió, ya en realidad escribía. Hay un pana mío que se llamaba Propasoni que decidió quitarse la vida una vez. Eri Javier, nombre original de él. De pana que de verdad lo llevo en el corazón, yo creo que él por el resto de mi vida, de verdad que sí. El tipo que yo conocí hoy, Fruity Loop, en ese tiempo, el estudio, fue por él. Porque ahí fue que me encaminó a esa vuelta, Propasoni, regata la vuelta con el tigre. La persona que él mienta se ahorcó, fue verdad, se ahorcó. Sí, sí. Él pertenecía también a mi grupo de baile. Sí. Fui yo que lo introduje. Yo era prácticamente el líder. En ese tiempo yo lo introduje a bailar y a la música. O sea, yo no sabía esa historia. ¿Te introdujo entonces él a ti? Sí, sí. En realidad quien me llevó... Yo escribía y toda la cosa, pero no conocí un programa de grabación. Y por él, un ejemplo, me llevó a donde un pana, uno que se llamaba Manerk, y me enseñaron en ese tiempo a W-Dition, un programa que tú lo ponías y se frizaba. Tú decías, y ya se frizaba. Y el programa se iba a la mierda, mi loco, pero uno está todo ahora, creo que... Ven acá, entonces, tú produces tu música tú mismo, todo. Tú eres artista, productor, escritor y todo. Loco, nosotros somos de todo. Productor, compositor... Nosotros estamos bregando videos y de todo junto a Yertao el fin, ¿entiendes? Una desgracia, una psicópata, ¿entiendes? Saludo especial para mi amigo Yertao el fin, ese de los míos personal, no bulto. Actualmente, ¿cuántas más o menos canciones tú tienes ya en YouTube? Oye, hay lo que viene un álbum feo, ¿oíste? Un álbum feo. ¿De cuántas canciones? Alrededor de 9 canciones. Hay un tema que se viene entrenando Happy, que es con Michael 03 RD y Kiara La Parita. Una vaina, oye, sicaria. ¿Ustedes qué es lo que es? Ven acá. ¿Y esos temas que tú tienes en YouTube tienen video musical? No, eso viene ahora, mi loco. O sea, posiblemente ya cuando este video se vaya a entrenar, ya el video va a estar en la plataforma. Es un video que, va a entrar con Kelito Laya, ¿entiendes? Kelito Laya, la 16, un talquero, se llama Ahora por mí, un video, óyeme, también le doy un saludo a esa gente de Macotillo que dieron un apoyo full a toda, heavy con toda esa gente, oíste, no bulto. Ven acá, a nivel de mujeres, ¿cómo estamos? Háblame de esa vuelta. Oye, loco, el tigre la tiene, oíste. ¿Cuántas mujeres tú tienes ahora? Vamos a ver si es verdad que lo oye. De verdad que te digo, si pila de mujeres, de que hay, pero tú sabes que hay una loca que está activa conmigo, que si yo doy luz, me moche peco eso, ¿entiendes? Pero ya tú diste luz. Oye, edita la entrevista, mi loco, ¿oíste? No, eso se vaya así mismo. Eso es tu problema con ella de ahí para allá. Ella me chancea por la máscara, no le parece nada. Ya. Arquero. En ese transcurso, aparte de esa traba que tú ya veo que está en guerra con ese tipo de personas, ¿se te ha dificultado la vuelta después que tú entraste en la música? Háblame de esa vuelta. Loco, la neta es que, no estoy viviendo a tiradera y vaina así, pero yo no grabo con todo el mundo, mi loco. Aquí hay gente que en realidad, oye, no tienen talento y aparte de todo, como que ellos se la creen la gran mierda, loco. Y yo dejo que ellos sigan siendo inodoros. No bulto, ¿entiendes? No bulto. Entonces, ¿no se te ha dificultado la vuelta cuando tú iniciaste en algún momento? No. Oye, lo que hay ahora,
lo que hay ahora en realidad es gracias a esfuerzo, tú me entiendes, dedicación y mucha dedicación, ¿entiendes? Y ya, ¿qué es lo que te digo? Esto es neta, loco. Pues te la pone la pone la cara. Ellos están con un cuadro como si fueran por una película allá atrás. Arquero, y a nivel de proyecto, yo te voy a preguntar algo fácil, sencillo. Tú dices que hay muchos que tienen demasiado tiempo y no han llegado, que deberían estar presentando una mosca, etcétera, etcétera. ¿Has tenido la experiencia de representar en tarima? No. ¿Tú sabes lo que pasa? Hay pila de tigres aquí que se suben en una tarima. Y si, oye, si a usted nadie lo conoce, no se suba a tarima, mi gente. ¿Entiende? Porque usted nadie lo va a apoyar. Usted puede tener el tema más duro del mundo. Y si usted no lo conoce, usted no suena en ninguna parte, no coja tarima, mi loco. Rechace eso. Búsquese su cuarto por otra parte hasta que llegue su tiempo. Le llegaste. Mira, yo te voy a llevar a la contraria. Lamentablemente te la voy a tener que llevar. No, mi loco. Te la voy a tener que llevar porque es que realmente tiene que darte a conocer. Entonces, si tú no te das a conocer en tarima, por lo menos, dicen, coño, el chamaquito que subió en tarima, nadie lo conoce, pero coño, el tipo la montó. Van a ver gente que tú no vas a estar pidiendo aplauso y vaina o dinero que te den, porque tú sabes que primero tú haces un camino. A los nuevos talentos que me están viendo, primero se hace un camino y luego tú recoges, ya tú sabes. Tú conoces, óyeme, hay pila de gente que conocen a Albertico MC, ¿verdad? conocen también a Albert 0C, un tigre que solamente es YouTube, se puede decir con un artista YouTube, ¿entiendes? Pero sí, tiene pila de fanáticos y toda la vaina y no se suben a una tarima, ¿entiendes? Es lo que yo quiero que te entiendas. También existe otro chamaquito ahí que cantaba con Albert 0C, no sé, pero ¿entiendes? Eso no te garantiza el éxito. Es que tú no tienes que ser igual que ellos. Tú tienes que ser tú. Pero si tú crees que esa es la mejor manera, mete mano. Yo creo que yo no me manejaría de esa manera. Yo no doy lástima, ¿entiendes? O sea, tú subiste una tarima que te inviten. ¿Tú crees que eso era lástima? Yo no me subo una tarima. Pues mira, este que está aquí. Te voy a poner el ejemplo mío. Cuando yo era muchacho, yo era bailarín y cantante. Y fue mucha tarima que yo subí. Y yo tengo videos. Yo no quiero mostrar su video viejo en otro canal que yo tengo de YouTube. Miren, cuando aquí nadie tenía canales de YouTube, yo tengo canales de YouTube de 2006, 2007 en esa época. Que todavía hay un canal que era de un amigo mío que le cambiamos el nombre. Después, con el tiempo, cuando dejamos de hacer música, le cambié el nombre. Se lo voy a poner de él. Porque me dijo, no, vamos a subirlo en este, que ya yo subí un par de videos. Eso fue de 2007. Para que no se crean que yo soy creador de contenido. O esto, y soy desde ahora. Aquí hay gente que cuando no pensaba ni... Es igual como estaba diciendo alguno, que no se, aquí no conocían prácticamente YouTube. Y yo anduve mucha tarima y eso fue mucho la voceadera, las mujeres, los aplausos, y yo no lo pedía. El problema es que si usted no tiene el arte, no lo... para pedir, o sea, si a ti no te conoce, tú puedes llegar y que es un aplauso, no. Y si la gente se lo quiere hacer, lo dé cuando usted cante o algo así. Y a mí me pasaba eso. Claro. O sea, tú tienes que darte a conocer porque tenemos que probar a ver si tú sales de raza. No crees, está loco. Tú parece que le dabas consejo a Trujillo porque tú hablas de 2007 y qué sé yo qué. Porque es que yo tengo una trayectoria. Yo te voy a ser sincero. Yo no me pegué porque no había dinero, a sinceridad. Neta, loco. Pero en realidad ahora estamos buscando la oportunidad. Pero no en tarima, mi loco. ¿Entiendes? Las tarimas para mí no tienen resultado. Y hay pila de artistas de aquí mismo de Moca que le hacen el bu. Yo me recuerdo en las patronales de ahora, un grupo de ahí, yo creo que era de La Laguna, qué sé yo. Óyeme, la gente le dijeron que sí a Pedro, mi loco. Porque cantaban malo. Y los tigres no lo aplicaban tan feo en realidad, ¿entiendes? Pero la gente le dijo que se apiaran. Lo que pasa, tú dijiste que los tipos no la aplicaban tan feo, o sea, que la aplicaban mal, porque estoy diciendo que... La aplicaban mal, pero yo creo que en realidad tengamos que completar el 100%. Yo creo que si un artista en realidad no tiene por lo menos un alcance en las redes sociales, tiene que darle banda a la tarima. Y yo no renuncio a eso. Él está en contra de eso, ya yo me di cuenta. Vamos a cambiar el tema, porque yo me di cuenta que tú eres de la persona que cuando tú dices que es eso, es eso. Neta. Aparte de eso, ¿a qué más tú te dedicas actualmente? Loco, el tigre la tiene toda.
El tigre está, el tigre no tiene que ir de la música, en realidad, hay 100. El tigre está bien. Hay bueno. Pila de artistas que están pegados, que si tuvieran en mi posición, tuvieran una zona franca. Y no, no hablo de soneros, que los soneros son bacanos y son míos todos, ¿entiendes? Pero hay gente que estuviera en realidad trabajando con ustedes, la gente en la zona, levantándose a las 6 de la mañana se cambia así de todo, ¿entiendes? Pero yo no. Yo me levanto a las 9, ruling normal, y me gano, quién sabe, cuando viene a ver lo que usted se gana en 4 meses, y yo me lo gano en una semana. Coño, pues el tipo la aplica bacán. ¿Entiendes? No gusto, en realidad el tipo está bien. Yo veo que ya tú estás ganando, gana bien entonces. Si logramos el sueño, te pegaste, anda viajando por el mundo, hay mucho dinero. ¿Con qué tú has soñado que tú puedas decir, si yo lo cumplo ese sueño, yo voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Dame datos. Mira, para serte sincero, yo no tengo sueño de yo tener yate, de yo tener que esto que lo otro. Yo en realidad, óyeme, el dinero mío en realidad fuera destinado para esas personas que en realidad son de bajos recursos. Quizá un ejemplo, mucha gente, óyeme, yo tengo un ejemplo con que ayudar, y yo ayudo muchas personas, pero si yo tuviera más dinero, ayudara más, o sea, tú sabes que hay mucha gente que pasa muchas situaciones feas, y pana tuyo y de todo, ¿entiendes? Que en realidad hay que ayudarlo, que uno dice, que está en vicio, que esto que lo otro, pero en realidad ellos se ven en situaciones difíciles, que en realidad te necesitan, loco, y hay que meterle la mano. ¿Entiendes? Entonces el dinero en realidad en yate, está ahí montado en una playa el día entero, entonces eso no me da nota, de que yo con una casa, mi loco, y con yo tener un par de pesos para yo comprar arroz y vaina, yo estoy heavy, ¿entiendes? Ya, yo te quería preguntar algo. En este estudio viene mucha gente. Este estudio es más personal, es más mío, porque no necesito, como le dije ahorita, no necesito dinero de nadie. O sea, que tú no le haces trabajo a nadie, eso es para tú grabar tu propia música. Se puede decir casi mente un 90% que sí. Hay gente que me cae bacano y yo le brego. ¿Entiendes? Ok. Entiendo, yo tenía más personal que otra cosa. Yo creo que esta entrevista va a tener que haber una segunda parte, porque el tipo es, ya tú sabes. Lo que vamos a hacer es que yo quiero que tú, algo que quizá yo no te he preguntado, tú se lo diga al público, pero tú libremente, dale ahí. No, mi loco, que sigan tirando para adelante, que uno lo que tiene que estar, ¿entiendes? Uno lo que tiene que estar, meter mano fuertemente y colgarse de su talento. No se cuelgue de nadie, de ningún palomo, menos de la gente de Moca, ¿viste? pero espérate. Nos entretenimos hablando, pero no hemos probado su talento. Vamos a probar su talento a ver qué es lo que es. Se la vamos a dar, cuenten conmigo. En 3, 2, 1. ¡Tiempo! Dale ahí. Juancito del Capi, parece que firmé con los Yankees. Estoy como Zuna, dando taqui-taqui. Dime que te frenes, yo te doy con el bim-bim. Tengo los dos granos, parece que lo va a ir. Tengo una cuña que me la doy mientras tú mates. La tengo aquí, doble, la bella, no me importa cuánto gasta, gato cuarto. Como que la doy, no va a estar. No me importa cuánto vale, ponela. Me crié en la calle, cementerio, volando a tumba. Yo corro durísimo, cada quien corra por la suya. Yo tengo accesorios. ¿Cómo se modifica? No pago peaje. El tigre es una cura. ¡Un aplauso! El tipo la monta. Y la máscara que no me deja cantar bacano. Yo me quité esta máscara y ese, un derrame asegurado. Pues vamos ahí. Nos fuimos. No, sí, vamos. No, déjalo así, tranquilo. Déjalo media, así. Media, ahí que me vea la boca, nada más. No, ahí está bien. Pues entonces nos fuimos ahí. Mira lo que vamos a hacer. Un consejo para la gente tuya personal. Pero primero vamos a repetir conmigo. C.B. C.E. Christian Blay. Christian Blay. ¿Qué fue? A la combinación. Dile tú mismo ahí. A la combinación. Ya, la combinación. Vamos ahí, dale consejito, dale ahí. No, mi loco, que en realidad, óyeme. A ti te vemos que dejan su cotizadera, que usted no tiene cuarto. Deje su loquera, que usted lo que está cogiendo pila de sarne. Póngase a hacer coro con la gente dura. La gente que en realidad lo explica fea. Mi gente, C.B, la combinación. Ya.